Hola, hola a todos, Dios les bendiga, mi nombre es Berenice, les doy la bienvenida al canal El Talento de Tejer. El día de hoy realizaremos esta hermosa carpeta ovalada. He utilizado aproximadamente 100 gramos de hilo para elaborarla. Cuenta con 30 vueltas trabajadas en punto alto, llegando a una medida de 90 centímetros de largo por 53 centímetros de ancho. Espero sea del agrado de todos ustedes y se atrevan a realizarla. Sin más que agregar, les dejo aquí con el paso a paso. Bendiciones. Para este proyecto voy a utilizar hilo cristal en color blanco y mi ganchillo de metal del número 2. Comenzamos haciendo un nudo de inicio y a partir de este 8 cadenas. La primera cadenita será nuestra base y las siguientes siete son de altura. Ahora estando de esta manera vamos a tomar cinco lazadas en el gancho. Esta que tenemos de la cadenita no cuenta. Vamos a tomar cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. De esta manera. Ahora nos vamos a ir a la cadena número uno. Entramos. Traemos una lazada más. Ahora vamos a pasar una lazada más en la primera y después nos vamos a ir de dos en dos: dos, 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 dos y últimas dos de esta manera. Ahora vamos a subir nuevamente con siete cadenas que son nuestra altura: tres, cuatro, cinco. 7. Después de 7 cadenas tomamos 5 lazadas en el gancho. Esta que tenemos ya ahí no cuenta, esa es la de las cadenas. Tomamos 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ir dentro de esa argolla que acabamos de hacer. De esta manera, vamos dentro. Traemos una lazada más. Ahora pasamos una lazada en la primera. Después nos vamos tomando hebra de dos en dos. Dos, 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 dos y últimas dos. Nos va quedando así. Nuevamente subimos con siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Después de las siete cadenas tomamos 5 lazadas en el gancho. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos dentro de esa argolla que acabamos de terminar. Esta que es la segunda. Vamos aquí dentro, traemos una lazada más. Ahora pasamos hebra en la primera. Nuevamente tomamos hebra y nos vamos de 2 en 2. 2, 2, 2, 2, 2 y últimas 2. 7 cadenas de altura. Tomamos 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos dentro de la argolla que acabamos de terminar, que es la número 3, vamos aquí dentro, traemos hebra, ahora pasamos en la primera lazada, tomamos hebra y nos vamos de dos en dos. Dos, 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 dos y últimas dos. De esta manera. Tenemos una, dos, 3 4 argollas. Ahora vamos a continuar haciendo espacios de esta misma manera hasta tener 20. Nos debe ir quedando de esta manera, tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora que tenemos nuestras 20 argollas, vamos a aumentar una más para tener 21. Esta la dejé al final para hacerla con ustedes porque irá de manera diferente al resto. Ahora, estando ubicados en la argolla número 20, vamos a subir con 12 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Después de esas 12 cadenas tomamos solamente una lazada, vamos a ir dentro de esa argolla número 20 y haremos un punto bajo. Traemos una lazada, ahora pasamos en la primera, después dos y dos y vamos a quedar ubicados en esa parte. Ahora estas argollas cuentan como la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a dar vuelta a esta parte a modo de que esta argolla sea la número 1 para trabajarla. Así. Ahora, para la siguiente vuelta hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. Estas tres cadenas representan un punto alto. Tomamos la abrazamos las cadenas y hacemos punto alto. Pasamos una, dos y dos. Tomamos la abrazando las cadenas, hacemos otro punto alto. Contando las cadenas iniciales, tenemos tres puntos altos. Ahora vamos a hacer tres cadenas de separación. Una, dos, tres. Tomamos la y ahí mismo abrazando las cadenas, hacemos tres puntos altos más. Uno. 2 y 3. De esta manera nos queda un abanico ahora vamos a hacer dos cadenas de separación, tomamos la y abrazando nuevamente las cadenas hacemos nueve puntos altos juntos 1 2.

Ahora, dos cadenas y aquí mismo en las cadenas que nos sobran vamos a abrazarlas y hacemos un abanico como este. Tres puntos altos, uno, dos y tres. Tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. 1, 2 y 3. De esta manera nos queda el siguiente abanico. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir a la siguiente argolla, a esta de aquí, y hacemos un punto bajo nuevamente cuatro cadenas tomamos lazada y en la siguiente argolla vamos a hacer nueve puntos altos 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9. Ahora después de esos 9 puntos altos vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a la siguiente argolla y hacemos punto bajo. De esta manera nos va quedando. Nuevamente cuatro cadenas. Tomamos la y en la siguiente argolla nos corresponde hacer un abanico. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos y tres. Tenemos ahí un abanico. Ahora vamos a hacer cuatro cadenas. En la siguiente argolla hacemos solamente un punto bajo. Cuatro cadenas. Y aquí nos corresponde hacer ahora nueve puntos altos como hicimos aquí. Abrazando las cadenas hacemos 1, punto alto número 2, punto alto número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo ahí los siguientes 9 puntos altos. Como ven, estamos haciendo aquí, al inicio vemos abanico, 9 puntos altos, abanico. Después 9 puntos altos, abanico, 9 puntos altos. Ahora 4 cadenas. Nos vamos a la siguiente argolla y hacemos punto bajo, cuatro cadenas. Nos vamos a la siguiente argolla y corresponde hacer ahora abanico, tres puntos altos: uno, dos y tres. Tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Ahora nuevamente cuatro cadenas, punto bajo en la siguiente argolla, cuatro cadenas y en esta siguiente nueve puntos altos. Vamos a ir intercalando de esta manera hasta llegar una antes de la argolla final. Aquí nos corresponde hacer punto bajo. Y aquí es donde voy a regresar con ustedes para hacer esta última. Continuamos entonces trabajando hasta llegar aquí. He llegado una argolla antes de la última. Ahí tengo punto bajo. Ahora cuatro cadenas. Me voy a la última argolla y hacemos un abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Tenemos ahí un abanico. Ahora dos cadenas de separación y hacemos ahora nueve puntos altos. Uno, dos, tres cuatro cinco seis siete 8 y 9. De esta manera. Como ven, fui tomando la hebra con la que iniciamos para ir escondiéndola. Tengo ahí 9 puntos altos. Ahora dos cadenas de separación. Y en esta parte de aquí, donde nos sobra este espacio de la argolla, hacemos un abanico como este. Tres puntos altos. Tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. De esta manera tenemos abanico, nueve puntos altos, abanico. Al igual que como hicimos a nuestro inicio en la primera argolla, abanico, nueve puntos altos, abanico. Ahora, después de este abanico, vamos a hacer cuatro cadenas en la siguiente argolla, punto bajo, y vamos a ir haciendo el reflejo de la parte de abajo, cuatro cadenas. En la siguiente argolla corresponde los nueve puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. De esta manera. Ahora, 4 cadenas. 1 2 3 4. Vamos a la siguiente argolla y corresponde hacer punto bajo. 4 cadenas. En la siguiente argolla vemos el abanico de la parte de abajo. Ahí también va abanico. Tres puntos altos. Perdón. Uno. Dos. Y tres. Tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. 2 y 3. Ahora nuevamente 4 cadenitas, punto bajo en la siguiente argolla, 4 cadenitas y en la siguiente corresponde hacer 9 puntos altos al igual que en la parte de abajo. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo el último grupo de 9 puntos altos. Ahora hago cuatro cadenas en la siguiente y última argolla que me queda voy a hacer punto bajo cuatro cadenas y después nos vamos a ir a deslizar a la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Ahora voy a soltar y vamos a contar juntos nuestros abanicos y los grupos de nueve puntos altos. tenemos abanicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a contar los grupos de nueve puntos altos. Tenemos este de la orilla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete. 7, 8, 9, 10, 11 y el grupo de la orilla siguiente tenemos 12 grupos de 9 puntos altos al igual que 12 abanicos. Lo voy a alejar un poco para que lo puedan ver cómo se ve de largo. Para la siguiente vuelta vamos a deslizar sobre los siguientes 2 puntos altos. Uno y dos y deslizamos una vez más sobre las cadenas para quedar en el centro del abanico. Ahora subimos con tres cadenas. Estas representan un punto alto, tomamos la y ahí mismo hacemos dos puntos altos más. Uno y dos. Contando las cadenas iniciales, tenemos tres puntos altos tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más uno dos y tres tenemos nuestro abanico sobre abanico inicial ahora vamos a hacer tres cadenas de separación tomamos lazada vamos a trabajar ahora en los nueve puntos altos de la vuelta anterior Haciendo punto alto sobre punto alto, pero ahora con una cadena de separación. Tengo punto alto, cadena de separación, siguiente punto alto sobre punto alto, cadena de separación, siguiente punto alto sobre punto alto, cadena de separación, siguiente punto alto sobre punto alto, Cadena de separación siguiente punto alto sobre punto alto. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Cadena de separación punto alto número 6. Cadena de separación punto alto número 7. Cadena de separación punto alto número 8. Cadena de separación siguiente punto alto número 9 de la vuelta anterior. De esta manera tenemos ahora nueve puntos altos con una cadena de separación entre cada uno de ellos. Ahora nuevamente tres cadenas, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos. tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera. Ahora, aquí en las orillas estamos haciendo abanico, tres cadenas, los puntos altos y nuevamente tres cadenas. Después de esta orilla vamos a trabajar ahora con cuatro cadenas para pasar a los siguientes puntos altos. Cuatro cadenas, tomamos la vamos a trabajar nuevamente nueve puntos altos, pero ahora con una cadena de separación entre ellos. Punto alto número uno, cadena de separación punto alto número dos, cadena de separación punto alto número tres, Cadena de separación punto alto número 4, cadena de separación 5, cadenita punto alto número 6, cadenita punto alto número 7, cadenita punto alto número 8, cadenita y punto alto número 9. Ahora nuevamente cuatro cadenas. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos y 3. Vamos a repetir nuevamente cuatro cadenas. Los siguientes nueve puntos altos con una cadena de separación. Punto alto sobre punto alto, 1 cadena, 2 cadena, 3 cadena. 4, cadena. 5, cadena. 6, cadena. 7, cadena. 8, cadena. Y siguiente punto alto número 9. Nuevamente cuatro cadenas y en el siguiente abanico sobre abanico como estamos haciendo aquí. Vamos a continuar de esa misma manera hasta llegar a estos últimos nueve puntos altos con una cadena de separación y en esta parte de aquí cuatro cadenas, abanico sobre abanico y en esta orilla recuerden después de este abanico tres cadenas, nueve puntos altos con una cadena de separación. Tres cadenas, abanico sobre abanico y después cuatro cadenas y pasamos a trabajar aquí. Estamos haciendo solamente cambio en la orilla porque tenemos aquí tres cadenas y en el resto cuatro. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los últimos nueve puntos altos con una cadena de separación. Ahora hago las últimas cuatro cadenas. Y me paso a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar la vuelta. Así como habíamos hecho en esta parte tenemos tres y tres cadenas de separación, al igual que en la otra orilla. Tenemos aquí tres y tres cadenas de separación. Y en el resto tenemos cuatro cadenas de separación para pasar de abanico a puntos altos y de puntos altos a abanico. Ahora voy a alejarlo un poco. Antes de continuar, vamos a ubicar primeramente la primera argolla y vamos a marcar con pequeños seguritos esos dos abanicos. Sería este abanico inicial y el abanico que le hace reflejo. Esos dos están en la primera argolla. Ahora nos vamos a ir a la última argolla y vamos a hacer lo mismo. Ubicamos estos dos abanicos y los marcamos. Tenemos ahí uno. Marcamos el siguiente abanico que le hace reflejo y los dos están en esa última argolla. Estamos dejando los puntos altos libres, al igual que aquí. Ahora, si dicho esto, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a deslizar sobre los siguientes dos puntos altos, uno y dos. Y deslizamos una vez más sobre las cadenas centrales del abanico. Ahora subimos con tres cadenas, representan un punto alto, tomamos la vamos aquí mismo, abrazando las cadenas, hacemos dos puntos altos más, uno. Y dos, contando las cadenas iniciales, tenemos ahí tres puntos altos. Ahora tres cadenas de separación. Y ahí mismo tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas de separación, tomamos la y aquí mismo vamos a hacer tres puntos altos más. Uno. 2 y 3. Ahora donde tenemos nuestras marcas en esos abanicos vamos a hacer tres grupos de tres puntos altos con tres cadenas de separación como estamos haciendo en este. Ahora vamos a hacer cinco cadenas de separación. Vamos a ubicar el punto alto número 1 y la cadena siguiente de separación. Vamos a ir ahí y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en la siguiente cadena de separación de la vuelta anterior. De esta manera vamos a comenzar a trabajar con arcos de cinco cadenas. Cinco cadenas. Siguiente espacio de cadena de la vuelta anterior. Punto bajo. Cinco cadenas. Siguiente espacio de cadena de la vuelta anterior, punto bajo. Cinco cadenas. Siguiente espacio de cadena de la vuelta anterior, punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente espacio de cadena. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente espacio de cadena. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente y último espacio de cadena. Ahora en esta parte vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos de 5 cadenas. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos ahora al siguiente abanico. Y este abanico tiene marca. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos en este abanico inicial. Hacemos tres puntos altos: Uno. Dos. Tres. Tres cadenas de separación. El segundo grupo de tres puntos altos: Uno. Dos. 3. Tres cadenas de separación y ahí mismo el tercer grupo de tres puntos altos. 1 2 y 3. De esta manera nos queda al igual que este. Ahora vamos a hacer nuevamente cinco cadenas. Vamos a pasar Ahora, después del punto alto número 1, vamos a la cadena de separación y hacemos punto bajo. Vamos a hacer arcos de 5 cadenas como hicimos en esta. 5 cadenas, siguiente espacio de cadena, punto bajo. 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 Cinco cadenas, siguiente y último espacio de cadena, punto bajo. Tenemos ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete arcos de cinco cadenas. Ahora cinco cadenas de separación y vamos dentro del siguiente abanico y como estos abanicos no tienen marca, vamos a hacer solamente abanico sobre abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos. Uno, dos y tres. Cinco cadenas. Nuevamente ubicamos el punto alto número uno y la cadena siguiente de separación y hacemos punto bajo. Comenzamos nuevamente los siete arcos de cinco cadenas como hicimos aquí. Vamos a ir trabajando en esta parte donde no tenemos marcas, abanico sobre abanico, como hicimos aquí. Y en la parte donde tenemos nuestras marcas, vamos a hacer los tres grupos de tres puntos altos con tres cadenas de separación. Vamos a continuar trabajando de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta. Aquí les muestro más de lejos cómo se ve dónde tenemos las marcas. Tenemos tres grupos de tres puntos altos con tres cadenas de separación, al igual que en la siguiente orilla, de esta manera. Aquí está. Ahora, en la parte central, como no tenemos marcas en los abanicos, tenemos ahí abanico sobre abanico en cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a continuar después de los siete arcos de cinco cadenas hacemos las últimas cinco cadenitas y nos vamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar la vuelta para la siguiente vuelta vamos a deslizar sobre los siguientes dos puntos altos 1 y 2 ahora deslizamos una vez más en el primer espacio de tres cadenas ahora subimos con tres cadenitas estas representan un punto alto tomamos la y ahí mismo hacemos dos puntos altos más uno y dos tres cadenas de separación y ahí mismo tres puntos altos más uno dos tres Aquí, contando las cadenas, tenemos tres puntos altos, tres cadenitas y tres puntos altos. En el primer espacio de tres cadenas de la vuelta anterior, tenemos abanico. Ahora, tres cadenas de separación. Nos vamos a las siguientes tres cadenas de separación de la vuelta anterior y hacemos abanico: tres puntos altos, tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. En la parte donde tenemos nuestro seguro vamos a tener dos abanicos con tres cadenas de separación. Ahora vamos a hacer cinco cadenas. Vamos al primer arco de cinco cadenas de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. Ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos de 5 cadenas. Ahora 5 cadenitas. Y aquí, donde tenemos nuestro seguro, vamos a ir al primer espacio de tres cadenas de la vuelta anterior y hacemos abanico. Tres puntos altos, tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos, tres. Tenemos el primer abanico en el primer espacio de tres cadenas. Ahora tres cadenas de separación. Vamos al siguiente espacio de tres cadenas y hacemos el siguiente abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas. Y ahí mismo los siguientes tres puntos altos. Uno. Dos. 3 tenemos ahí nuestros dos abanicos con tres cadenas de separación al igual como habíamos hecho aquí. ahora vamos a hacer cinco cadenas ubicamos el primer arco y hacemos punto bajo 5 cadenas punto bajo en el siguiente arco 5 cadenas, Punto bajo en el siguiente arco, 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 5 cadenas, punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. Ahí también debemos de tener seis arcos de cinco cadenas. Ahora vamos a hacer cinco cadenitas. Vamos al siguiente abanico y como aquí no tenemos marca, vamos a hacer abanico sobre abanico. Tres puntos altos. 3 cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. 1 2 y 3. Ahora 5 cadenitas. Nos vamos al primer arco y hacemos punto bajo. 5 cadenitas, punto bajo en el siguiente arco. Y nuevamente comenzamos a hacer nuestros seis arcos de cinco cadenas, después abanico sobre abanico y vamos a ir trabajando de esa manera y cuando llegamos aquí donde tenemos las marcas va un abanico en el primer espacio, tres cadenas de separación y un segundo abanico en el siguiente espacio, como hicimos aquí al inicio. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, les muestro dónde tenemos nuestras pequeñas marcas. Tenemos dos abanicos con tres cadenas de separación, dos abanicos, tres cadenas de separación. En la siguiente vuelta no necesitamos el seguro, pero de esa en la próxima sí lo necesitamos. Entonces lo que haremos es quitar nuestra marca y ponerlo en este abanico inicial. De esta manera. Ahora quitamos este siguiente y marcamos este abanico de aquí, que está antes de los arcos de la vuelta anterior. Vamos a marcar este abanico. Aquí estamos marcando el primer abanico de estos dos y en este el segundo abanico de estos dos. Nos vamos a la siguiente orilla. Y aquí vemos que también tenemos dos abanicos con tres cadenas de separación. Dos abanicos, tres cadenas de separación. Quitamos nuestro seguro. En esta parte lo vamos a poner en el segundo abanico antes de los arcos. Vemos que estos abanicos corresponden a estar en la primera argolla. Nos vamos a ir a este segundo. Quitamos el siguiente seguro. Y estando en esta misma argolla, vamos a ubicarlo en el primer abanico de esos dos. Aquí está. Es el que está después de estos arcos, este abanico de aquí. Lo marcamos. Ahora sí, dicho esto, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Olvidaba mostrarles que en el resto de nuestra vuelta tenemos aquí abanico sobre abanico. Ahora llegando al final de la vuelta tenemos seis arcos de cinco cadenas. Hacemos las últimas cinco cadenitas y nos vamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar la vuelta. Ahora para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos, uno y dos. Y deslizamos una vez más para quedar en el centro de este abanico. Ahora subimos con tres cadenas. Estas representan un punto alto y ahí mismo hacemos dos puntos altos más. Uno y dos. Contando las cadenas tenemos tres puntos altos, tres cadenas de separación y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos, tres. Tenemos ahí nuestro abanico sobre abanico inicial. Ahora tres cadenas de separación. Tomamos lazada. Vamos a abrazar estas tres cadenas que están entre abanico y abanico de la vuelta anterior. Y hacemos un punto alto solito. Tres cadenitas. Nos vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Nos queda así. Ahora cinco cadenitas. Nos vamos al primer arco. Y hacemos ahí punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente y último arco. Vamos a tener ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco arcos de cinco cadenas. Ahora hacemos cinco cadenitas. Nos vamos. Al siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Ahora, tres cadenas de separación. Tomamos la abrazando las tres cadenas entre abanico y abanico de la vuelta anterior, hacemos un punto alto. Tres cadenas, nos pasamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos. Tres cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera nos queda al igual que aquí. Ahora cinco cadenas. Nos vamos al primer arco y hacemos punto bajo. 54, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco. 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 Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente y último arco. Tenemos ahí nuestros cinco arcos de cinco cadenas. Ahora cinco cadenas. Vamos dentro del siguiente abanico y vamos a respetar abanico sobre abanico. Tres puntos altos. 3 cadenitas y ahí mismo tres puntos altos más. 1 2 y 3. Nuevamente 5 cadenas. Nos vamos al primer arco y hacemos punto bajo. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Y nuevamente comenzamos a hacer nuestros cinco arcos de cinco cadenas como hemos hecho aquí. Ahora vamos a continuar respetando aquí abanico sobre abanico hasta llegar donde tenemos nuestro segurito. Va abanico sobre abanico, tres cadenas y abrazando las tres cadenas entre abanico y abanico va un punto alto como hicimos en esta parte de aquí. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. Les muestro aquí la otra orilla donde tengo mis seguros azules. Tengo abanico sobre abanico, tres cadenas y abrazando las tres cadenas entre abanico y abanico de la vuelta anterior, tengo un punto alto, al igual que aquí. Ahora en la parte central tengo respetando abanico sobre abanico. Ahora, llegando al final de la vuelta, vamos a quitar ahora nuestros pequeños seguros y lo vamos a subir al abanico siguiente. Es el abanico inicial de esta vuelta que terminamos. De esa misma manera, el abanico de la parte de abajo y marcamos el abanico siguiente en la parte de arriba. De esta manera. Ahora, eso mismo hacemos donde tenemos nuestros seguros siguientes. Lo quité de aquí, ahora lo subimos al abanico de arriba. Ahora, en el abanico de abajo, lo quitamos y lo ponemos en el siguiente abanico de la vuelta que terminamos. Así es como nos van a quedar ahora nuestras marcas. Ahora sí, dicho esto, vamos a continuar trabajando para la siguiente vuelta. Tengo los últimos cinco arcos, ahora hago las últimas cinco cadenas y nos vamos a ir a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos, uno y dos. Y deslizamos una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Ahora subimos con tres cadenas. Estas representan un punto alto. Tomamos la y hacemos ahí dos puntos altos más. Uno y dos. Contando las cadenas iniciales tenemos tres puntos altos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. 1 2 y 3. Tenemos nuestro abanico sobre abanico inicial. Ahora vamos a hacer cuatro cadenas. Nos vamos al punto alto de la vuelta anterior y hacemos punto alto Cuatro cadenas y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera. Ahora cuatro cadenas. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. En esta parte ahora nos va a quedar así. Ahora cinco cadenas. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente y último arco. Ahora en la parte de la piña vamos a tener 1, 2, 3, 4 arcos de 5 cadenas. Ahora repetimos 5 cadenas. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. 3 puntos altos. Perdón, 1 2 y 3. Tres. tres cadenas de separación y ahí mismo tres puntos altos. 1 2 y 3. Cuatro cadenas Vamos al punto alto que tenemos en la vuelta anterior y hacemos sobre él punto alto. Cuatro cadenas. Y ahí mismo un segundo punto alto. Cuatro cadenas. Vamos al siguiente abanico y hacemos abanico. Tres puntos altos. tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos. 1 2 y 3. De esta manera nos queda al igual que aquí en nuestro inicio. Ahora, cinco cadenas. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente y último arco. Tenemos ahí nuestros cuatro arcos de cinco cadenas. Ahora cinco cadenas. Y en esta parte central donde tenemos abanico, ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas de separación. Ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Ahora en la parte central, como les he dicho, después de esta piña de aquí, en esta parte donde teníamos abanico sobre abanico, vamos a poner tres grupos de tres puntos altos con tres cadenas de separación. Ahora nuevamente vamos a repetir cinco cadenas. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas punto bajo en el siguiente y último arco. Tengo ahí mis cuatro arcos de cinco cadenas. Ahora cinco cadenas. Me voy al abanico siguiente y vamos a hacer lo que hicimos en este de aquí. Tres grupos de tres puntos altos con tres cadenas de separación. Tengo ahí el primer grupo. Tres cadenas, segundo grupo, uno, dos, tres puntos altos, tres cadenas de separación y los siguientes tres puntos altos para completar nuestro grupo número tres. De esta manera. Y nuevamente continuamos repitiendo cinco cadenas, punto bajo en el primer arco para hacer los cuatro arcos de cinco cadenas. Ahora en este siguiente vamos a hacer lo que hicimos aquí. En este siguiente también lo que hicimos aquí. Y cuando llegamos a la parte de nuestra marca, vamos a hacer lo que hicimos en esta parte. Como ven, esta es parte de nuestra orilla. Aquí va abanico sobre abanico, aquí también, después nuestra piña, abanico sobre abanico y abanico sobre abanico, en la parte donde tenemos seguros. Vamos a continuar trabajando de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. En la parte donde tengo mis marcas de color azul, hemos trabajado de la misma manera que trabajamos al inicio de la vuelta. Tenemos abanico sobre abanico, cuatro cadenas. Punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Cuatro cadenas y un segundo punto alto ahí mismo para tener esta pequeña V. Después cuatro cadenas y abanico sobre abanico. Al igual que como habíamos hecho aquí al inicio de vuelta. Vemos exactamente la misma figura. Ahora solamente cada pequeño seguro que tenemos... Vamos a marcar el siguiente abanico de la vuelta que acabamos de terminar. Ahora los seguros nos van a servir para marcar las orillas. Quitamos el siguiente seguro, lo ponemos en el último abanico. De igual manera, donde tengo mis marcas de color morado, lo subo al abanico final. La siguiente marca. De esta manera. Ahora, en la parte central, donde teníamos abanico sobre abanico vueltas anteriores, tenemos ahí nuestros tres grupos de tres puntos altos con tres cadenas de separación en toda esta parte de aquí. Ahí está. Ahora sí, dicho esto, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Después de los últimos cuatro arcos de cinco cadenas, hago las cinco cadenas finales y me voy a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y deslizamos una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central. Ahora subimos con tres cadenas. Estas representan un punto alto. Tomamos la y aquí enseguida hacemos dos puntos altos. Uno y dos. Contando las cadenas iniciales tenemos tres puntos altos. Tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos y tres tenemos abanico sobre abanico ahora cinco cadenas tomamos lazada en estas siguientes cuatro cadenas de la vuelta anterior antes de la V vamos a abrazarlas y hacemos un punto alto tres cadenas y ahí mismo un segundo punto alto Cinco cadenas de separación. Tomamos la sada. Dejamos la siguiente V de la vuelta anterior sin trabajar y nos pasamos a abrazar las siguientes cuatro cadenas. Y hacemos una V como hicimos aquí. Un punto alto. Tres cadenas. Y ahí mismo un segundo punto alto. Cinco cadenas. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. En esta parte nos va a quedar así. Ahora, en esta parte donde tenemos la piña, vamos a modificar las cadenas para ir a hacer nuestros arcos solamente en esta piña y en la otra de la orilla. Hacemos después del abanico 7 cadenas, 6, 7. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo, 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente y último arco. En la parte de la piña vamos a tener uno, dos, tres arcos de cinco cadenas. Ahora siete cadenas. 4 5 6 7 y nos vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. 1 2 y 3. Nos queda así. Ahora después de este abanico vamos a repetir las Vs. Cinco cadenas. Tomamos la Abrazamos las siguientes cuatro cadenas antes de la V de la vuelta anterior. Y hacemos un punto alto. Tres cadenas. Y ahí mismo un segundo punto alto. Cinco cadenas de separación. Dejamos la siguiente V de la vuelta anterior sin trabajar y nos pasamos a abrazar las siguientes cuatro cadenas y hacemos ahí un punto alto. Tres cadenas y ahí mismo un segundo punto alto. Cinco cadenas. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Nos queda así. Ahora cuando llegamos a las piñas de la parte central, aquí sí vamos a seguir haciendo cinco cadenas para entrar a hacer los arcos. Solamente en las piñas de las orillas haremos siete cadenas y los arcos. Entonces después de este abanico hacemos cinco cadenas. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo. Cinco cadenas punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas punto bajo en el siguiente y último arco. Tengo ahí mis tres arcos de cinco cadenas. Nuevamente, como estamos en la parte central, hacemos cinco cadenas. Ahora vamos al primer espacio de tres cadenas y vamos a hacer ahí un abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres en el primer espacio tenemos un abanico ahora una cadena de separación tomamos la nos vamos al siguiente espacio de tres cadenas y hacemos ahí un segundo abanico tres puntos altos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más 1, 2 Perdón, este no quiere. <laughs> Ahí está 2 y 3. En esta parte vamos a tener ahora dos abanicos con una cadena de separación entre ellos. Ahora, nuevamente cinco cadenas nos vamos al primer arco y hacemos punto bajo. Nuevamente vamos a hacer nuestros tres arcos de cinco cadenas. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente y último arco. Tengo ahí mis tres arcos de cinco cadenas. Ahora, cinco cadenas. Vamos a ir al primer espacio y hacemos un abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Ahora una cadena de separación. Nos vamos al siguiente espacio de tres cadenas de la vuelta anterior y hacemos abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. De esta manera nos queda al igual que aquí. Después, cinco cadenas, los siguientes, tres arcos de cinco cadenas. Aquí, aquí en estos dos espacios vamos a hacer nuestros dos abanicos con una cadena de separación. Aquí nuestros tres arcos de cinco cadenas. Nuevamente en estos dos espacios, dos abanicos con una cadena de separación. La siguiente piña, tres arcos de cinco cadenas. Ahora cuando llegamos a la parte donde tenemos nuestras marcas de color azul, nos corresponde hacer abanico sobre abanico, cinco cadenas, abrazando las cuatro cadenas, una V, haciendo punto alto, tres cadenas, punto alto. Después cinco cadenas y abrazando las siguientes cuatro cadenas de la vuelta anterior una siguiente V, cinco cadenas, abanico sobre abanico y en esta parte de la piña que está en orilla, haremos después de este abanico en vez de cinco cadenas como estamos haciendo en la parte central, haremos siete cadenas y nuestros tres arcos de cinco cadenas. Después siete cadenas y re repetimos en esta parte, abanico sobre abanico y nuestras dos Vs. Como hicimos en la parte inicial, aquí, siete cadenas, abanico sobre abanico y nuestras V. Vamos a continuar de esta manera hasta finalizar la vuelta. Hasta el momento vamos en la vuelta número 8. Les dejo una foto de cómo nos debe ir quedando.